Cuando se habla de sistemas de información, es fácil confundirnos y pensar que se habla de un programa de computación para el registro, almacenamiento y reporte de datos, o bien de un portal electrónico. En la realidad, esto es solo la punta del iceberg de una función sustantiva tanto en la esfera pública como en la privada. El análisis de los datos genera información la cual ya tiene un valor. El éxito de un sistema de información es facilitar dicha información de forma oportuna para que el tomador de decisiones esté informado y se procure la mejor decisión posible. La generación constante de información de valor se ha convertido en una función sustantiva institucional. Desde el análisis de la situación histórica y coyuntural, la planificación y seguimiento de acciones y la evaluación de resultados, estos aspectos requieren de sistema de información, propios y ajenos, para que el que decide tenga todas las aristas de la información. En la operación de los sistemas de información participan las personas como eje central, los datos y las tecnologías de información alrededor de estos datos. La tarea de diseño, implementación y mantenimiento son continuas. Debemos fortalecer y exigir la gestión de este recurso tan valioso, información oportuna y de calidad. La CESAN administra el Sistema de Información Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, SINSAN, para monitorear y evaluar la situación de SAN, el avance y efectos de planes y programas estratégicos, así como el sistema de alerta temprana. El SINSAN no es solo de CESAN, es el sistema de información del Sistema Nacional de SAN. Se alimenta de los datos e información de todas las instituciones que lo integran. Este contiene elementos que han facilitado la generación de los planes operativos, seguimiento especial del gasto, monitoreo del avance de bienes y servicios vinculados a SAN, evaluación de impacto, entre muchos otros. Su principal usuario es el Consejo Nacional de SAN, CONASAN. Sin embargo, agencias de cooperación, periodistas, estudiantes, centros de investigación, etc., acceden al portal electrónico para consulta de información y análisis de datos, los cuales son de libre acceso. Queremos interesar a la ciudadanía para que se informe sobre la situación de SAN del país, así como el avance y efecto de los planes que buscan favorecer la misma. Fortalezcamos y exijamos la gestión de información oportuna y de calidad para tomar decisiones basado en ella. Saludos amigos, bienvenidos a un programa más de CESAN Televisión. En esta oportunidad vamos a abordar un tema sumamente importante para lo que es la SAN en el país, lo que son los sistemas de información y su valor. Para eso nos acompaña el ingeniero Sergio Hugo González, director de fortalecimiento institucional de CESAN. Sergio Hugo, bienvenido a CESAN Televisión. Muchas gracias, Walter. Gracias por la oportunidad. Gracias por aceptar esta invitación. Sergio Hugo, hablando de sistemas de información, un concepto general que se maneje para poder aclarar el tema de inicio. Una pregunta muy interesante la que usted hace. Los temas de los sistemas de información tradicionalmente se han confundido. Muchas personas asocian al término sistema de información únicamente a la parte informática o a la parte tecnológica. Generalmente se piensa que es una aplicación que registra, captura y procesa datos, o bien un portal electrónico de alguna institución. En realidad, un sistema de información es mucho más que esto. Realmente eso que vemos, los programas que procesan datos o los portales electrónicos, son solo la cara visible de los sistemas de información. En el interior, cuando uno profundiza, realmente hay muchos más aspectos que tienen que ver con un sistema de información. Vamos a ver que, por ejemplo, un sistema de información siempre dispone de tres elementos esenciales: la parte de tecnologías de información, los datos y las personas. Y aquí me quiero detener porque el eje principal de todo sistema de información es el recurso humano, son las personas, ya que gracias a las personas y a los procesos que giran alrededor de las personas es que se generan los datos que un sistema de información procesa y luego convierte en información. Despejada esta duda, entramos en materia de sistemas de información en seguridad alimentaria y nutricional. ¿Guatemala desde cuándo cuenta con un sistema de este tipo? Muy bien, un sistema formal que abarque la temática específica de seguridad alimentaria y nutricional existe desde la creación de la política y la ley del Sistema Nacional. Eso es el año 2005, el año en el que el país o el Estado de Guatemala decide, a través de una política pública que iba a abordar una problemática de orden nacional como lo es la desnutrición crónica y otras expresiones de inseguridad alimentaria y nutricional. Y
los sistemas de información, específicamente el sistema de información en seguridad alimentaria y nutricional, estuvo contemplado desde un inicio. Vemos que el CINSAN aparece como un objetivo de la política, como un eje programático de la política, también aparece en la ley y es una función sustantiva de la Secretaría como administrador de ese sistema. ¿Se visualiza un aparato de gobierno sin un sistema, Sergio? Sería como visualizar a un piloto en un avión que no tiene su tablero de mando ni un controlador aéreo que lo va guiando acerca de su navegación. No podríamos contemplar no solo la política pública de SAN, sino cualquier política pública sin un sistema de información que acompañe y brinde información a un tomador de decisiones. Aquí quiero recalcar el rol y la importancia de todos los sistemas de información. Todos los sistemas de información funcionan y, digamos, se desviven para poder dar información al que toma la decisión. Y esa persona que toma decisión generalmente no es solo una, son muchas personas las que toman decisiones. Todos los sistemas de información están generados y diseñados para que se tomen decisiones informadas. Esto quiere decir, así como un piloto de un avión puede determinar cuál es el curso ideal y puede alterar el curso según las condiciones climatológicas de otro orden, así los tomadores de decisión, en este caso de una política social, también pueden ajustar o calibrar acciones para poder alcanzar los objetivos que se trazan las políticas públicas y sobre todo la de seguridad alimentaria y nutricional. A nivel de Latinoamérica, Centroamérica, hablábamos, ¿tienen experiencias o Guatemala pues se convierte en un pionero en este tema? Guatemala es pionero porque la política como tal y la ley del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional es ejemplar a nivel latinoamericano. Y a nivel centroamericano concretamente, sí, el sistema de información y lo que ha impulsado la Secretaría se ha vuelto pionero y ejemplo en otros países. Hemos socializado el modelo del sistema de información en países como El Salvador y Honduras y hemos visto cómo algunos aspectos que tienen que ver con el sistema de información que actualmente ya están en operación y en marcha en Guatemala, están iniciando su curso en estos otros países. ¿Es de uso público el sistema? ¿Cualquier guatemalteco que necesite algún dato, que se interese en el tema, puede ingresar a estos sistemas? Es muy importante mencionar que todos los datos, hay muchos datos, hay muchos mapas, hay mucha información, y repito, eso es solo la cara visible del análisis que generan las personas detrás de un sistema de información. Y generalmente también uno asocia que es una unidad específica y realmente es una institución o un conjunto de instituciones que generan información para ajustar la política pública. Y las expresiones visibles son los cuadros, los informes, los mapas, etc. Esa información hemos tenido la iniciativa como Secretaría de ponerla de orden y de libre acceso para cualquier ciudadano, ya que queremos no solo facilitar la toma de decisiones, sino también informar y crear cultura de información en el ciudadano. ¿Cómo ha ido evolucionando a lo largo de los años este tema? ¿Cómo se inicia un sistema en el país? ¿Cómo arranca y cómo ha avanzado? Es innegable que las tecnologías de información han favorecido y han dinamizado bastante los procesos de los sistemas de información. Internet, teléfonos inteligentes y otras tecnologías de información han venido a fortalecer todos los aspectos y objetivos de un sistema de información. Podemos también hablar y decir sin ningún problema que los sistemas de información de las instituciones que tienen que ver con el quehacer de la seguridad alimentaria y nutricional han ido también evolucionando y de la misma forma el sistema de información. No podemos hablar de datos y de información sin hablar de calidad de datos o oportunidad de datos, y esto tiene que ver con el avance de las instituciones. Así, un sistema de información, en este caso el CINSAN, el sistema de información específico para SAN, ha ido evolucionando. Y actualmente, casi todos los datos están publicados electrónicamente en la web para que todo sea accesible. Anteriormente no era así, y es parte de la evolución. Habían muchos datos, pero eran datos que eran difíciles de consolidar y muy difíciles de socializar con los tomadores de decisión y con la población en general. Ahora no, el Internet nos ha facilitado muchas situaciones, las redes y los medios sociales también, ya que también son otro sistema de información que es también conexo a los sistemas tradicionales de información. En ese tema, los sistemas de información se generan en todos los ministerios del gobierno de Guatemala. ¿Y estos convergen dentro del CINSAN o de qué manera se coordina o se alinea para poder brindar una información general? Es correcto. El sistema de información se nutre, se alimenta desde los sistemas de información de todas las instituciones que tienen que ver con el Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Y también hay realidades diferenciadas en cada una de las instituciones.
Nuestra tarea como secretaría y como órgano rector técnico del tema es poder provocar esa articulación y armonización de esos sistemas de información en búsqueda de qué, pues de los objetivos de la política de seguridad alimentaria nacional. Un ejemplo muy concreto, con la promoción de la Estrategia Nacional de la Prevención de la Desnutrición Crónica, se ha visualizado a los niños, al grupo de población de niños menores de 2 años, como una población de especial interés, dado que es el momento de la ventana a los 1000 días en el espacio de tiempo donde podemos incidir con mayor efecto e impacto posterior. Eso ha ocasionado que tengamos que hacer una revisión con los sistemas institucionales para saber cómo se registra, en qué momento se registra y con qué nivel de detalle, ya que es esencial datos como, por ejemplo, el Código Único de Identificación, el CUI, que todo ciudadano y ciudadana en Guatemala debemos de tener. Y esa identidad nos permite también establecer qué acciones vinculadas a ese ciudadano, en este caso un niño o una niña menor de 2 años, recibe por parte de las instituciones involucradas. En ese caso, ¿existe una centralización de este sistema o hay posibilidades de poderlo adaptar de una forma al interior del país, por ejemplo? Algo importante, los diseños, el mantenimiento, la actualización de un sistema de información es una tarea continua. Nunca termina, es en constante innovación. Tiene que ver con la realidad y el contexto de la nación, del país, con la realidad y el contexto de los tomadores de decisión. En algunos momentos el sistema centraliza datos y en otros momentos se aprovecha de la descentralización de datos que tienen. Por ejemplo, tenemos datos que emanan desde el nivel local y que el sistema de información facilita esa consolidación de datos para poder evaluar el avance de bienes y servicios que tienen que ver con seguridad alimentaria y nutricional. Y en ese momento el sistema facilita la consolidación de datos. Pero en otro momento también, y según la dinámica que estamos estableciendo, aprovechamos la descentralización y no consolidamos datos, sino que solo comparamos datos de la producción de los ministerios que tienen que ver con seguridad alimentaria y nutricional para generar un reporte que le va a servir a los tomadores de decisión. Así que no hay un solo modelo que aplique y está en constante renovación, dado que los sistemas de información por naturaleza se tienen que constantemente adaptar a las realidades del país y de los tomadores de decisión. Ahora bien, existe el sistema de información en seguridad alimentaria y nutricional, provee datos. Lo importante, ¿se utilizan esos datos? ¿Se están utilizando en la actualidad? ¿De qué manera? Muy interesante su pregunta, Walter. Toda actividad y todo proceso genera datos, no importando de qué naturaleza estemos hablando. Cualquier actividad, no solo institucional, e inclusive a nivel personal, cualquier actividad genera datos y algunos de esos datos se pueden transformar en información. Y a algún nivel de esa información se vuelve de interés o información relevante para otro proceso. Pero siempre se están produciendo datos. Su pregunta puntual es si se ha utilizado o no los datos. Nuestra tarea como secretaría es diseñar ese sistema de información tomando en cuenta que hay infinidad de datos que generan las instituciones y que la propia secretaría también genera. Transformarlos y presentárselos a los que toman decisiones para poder orientar la política pública. Sí se han utilizado, ya que hemos facilitado, por ejemplo, la generación de planes operativos de seguridad alimentaria y nutricional. Y para eso se han aprovechado los sistemas de información para optimizar tiempos y poder tener planes operativos anuales antes de tiempo, para poder con eso gestionar presupuesto y fondos para un próximo año. Son usos muy puntuales que hemos tenido, no solo desde el nivel central, sino con todas las instituciones en los niveles centrales. Y así podemos hablar de muchos usos que ha tenido el sistema de información en la toma de decisiones. Gracias, Sergio Hugo. Los sistemas de información y su valor para poder garantizar una seguridad alimentaria y nutricional en Guatemala es el tema de hoy. Vamos a un breve corte y en un momento regresamos. Haga clic con nosotros. Búsquenos en YouTube como CESAN GT. Toda la información generada a través del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional la puede encontrar en www.sinsan.gob.gt y www.cesan.gob.gt. Continuamos en CESAN Televisión hablando de los sistemas de información y su valor para la seguridad alimentaria y nutricional en Guatemala. Nos acompaña Sergio Hugo González, director de Fortalecimiento Institucional de CESAN. Sergio Hugo, en la previa al corte hablábamos del valor de los sistemas de información y al inicio se menciona algo importante, lo que es una función sustantiva institucional. ¿A qué nos referimos con esto? Walter, nos referimos a que los sistemas de información, no solo en la esfera pública, es decir, no solo las instituciones
públicas del Estado, sino también en las esferas privadas, también los sistemas de información ahora son una función sustantiva a lo interno. Es decir, hemos pasado de un segundo plano en el que los sistemas de información han sido solo reportes y ahora se han vuelto una función sustantiva. Toda la institución generando información de valor con un objetivo específico. Ahora, y es una tendencia global, la información tiene mucho valor según el propósito y objetivo que le queramos dar. Y esta no es la excepción para el caso de seguridad alimentaria y nutricional. Un ejemplo muy concreto, si se empiezan a acumular días sin lluvia o con lluvias irregulares y esa acumulación de días no es alertada de forma oportuna, seguramente una crisis del orden alimentario que pudo haber sido anticipada de alguna manera se puede complicar en un problema aún mayor. Entonces esa gestión de la información ahora se vuelve de forma sustantiva, una función esencial de todas las instituciones. Desde el sistema de información, cada día procuramos también que esa función sustantiva se refleje dentro de la Secretaría, para que tengamos cada vez más decisiones informadas en todas las decisiones que tengamos. Y así, todos los que toman decisiones tengan todas las cartas sobre la mesa y puedan decidir ya teniendo toda la información disponible. Y no ser una decisión que a veces puede asumir un riesgo por ser una decisión tomada a ciegas. Tocó un punto importante, reciente se inició un periodo de hambre estacional en el país. ¿Qué información podría generar un sistema de información de seguridad alimentaria para poder tomar algunas decisiones? Crucial, los sistemas de información que tienen que ver con las crisis que ocurren estacionalmente tienen que ser ágiles, efectivos, tienen que ser oportunos. Dentro de los sistemas que tenemos que tienen que ver con el hambre estacional está el sistema de monitoreo de cultivos que lidera el Ministerio de Agricultura y es el que nos está orientando acerca del estado de esos cultivos. El Ministerio de Agricultura está liderando este sistema de monitoreo y nos comenta a todas las instituciones de cuál es el estado fenológico de esos cultivos. Y si ve que de repente hay algún estrés en algún cultivo importante como maíz y frijol, lo alerta oportunamente. Por otro lado, también tenemos sistemas que integran toda esa información. Una expresión de esto es el pronóstico de seguridad alimentaria y nutricional, el cual anticipa con 3 meses un escenario muy probable tomando en cuenta el valor de las variables que se analizan en ese momento. Eso permite tener ciertas precauciones a nivel presupuestarias y de otro orden en las instituciones para poder responder ante una potencial crisis. El Ministerio de Salud Pública, a través de la detección oportuna de casos de nutrición aguda, también contribuye a este monitoreo de las crisis estacionales que tenemos en el país, ya que, como hemos observado a través de los valores históricos, en este periodo que inicia ahora en el mes de abril y finaliza aproximadamente en agosto, se repuntan los casos de nutrición aguda. Tenemos corredores endémicos que nos dicen por departamento en qué lugares se están reportando más casos de lo que normalmente se han reportado y en esos casos los delegados de la Secretaría y de otras instituciones tienen que investigar las causas subyacentes a esos repuntes para poder actuar de manera oportuna desde los ámbitos departamentales y municipales. Sergio, hemos platicado de sistemas de información, innovación, tecnología, el tema del recurso humano, ¿dónde lo ubicamos dentro de toda esta esfera? El recurso humano, a mi criterio, creo que es el elemento más importante de todo sistema de información. El recurso humano es el que nutre todos los procesos que generan datos y que generan información. Hemos mencionado que toda actividad, todo proceso genera un dato y ese dato se vuelve de valor en algún momento. Aquí los verdaderos héroes y heroínas allá en el terreno son esos auxiliares de enfermería, esos monitores departamentales y municipales de la Secretaría, son esos agentes de campo que generan esos datos con sus bienes y servicios que entregan a la población. Y toda esa consolidación de datos genera información de valor para poder hacer ajustes. Desde una señora que recibe una charla de consejería por parte del Ministerio de Salud para el cuidado adecuado de un niño y que eso genera una estadística de un bien y servicio específico asociado a la ventana de los 1000 días, pero que nos permite evaluar no solo eso, también nos permite ver la cobertura de esos servicios y determinar si estamos llegando a la población objetivo en la calidad y en la suficiencia que necesitamos. Así que el recurso humano es lo más valioso que tiene cualquier sistema de información y cualquier institución en general. Muchas veces pensamos que por adquirir un software muy costoso, muy elaborado o muy especializado, o por adquirir un equipo de cómputo o un teléfono de lo más reciente, vamos a poder agilizar temas que tienen que ver con sistemas de información.
Y en la realidad a veces ocurre lo contrario. A veces entorpecemos procesos pensando en que eso va a solucionar todos los retos que tenemos como Estado. Realmente, cuando olvidamos que el factor humano es la esencia de todo sistema de información y sobre eso es que se tiene que diseñar cualquier idea de innovación, cuando lo olvidamos, entonces seguramente es un proceso que va destinado al fracaso. Así que para mí el recurso humano es esencial y es clave en cualquier sistema de información. No tomar en cuenta eso es entonces enfrascarse y destinar un sistema de información al olvido. Hay planificadas constantes capacitaciones o actualizaciones en este tema del recurso humano. Claro, cada institución tiene como parte de su esquema de fortalecimiento institucional precisamente esa actualización de los sistemas de información y su utilización al interno de las instituciones. También como secretaría tenemos un plan interno de fortalecimiento y como sistema nacional de seguridad alimentaria nutricional, como acuerdo de Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria Nutricional, hemos incluido un plan de fortalecimiento que incluye aspectos de análisis en el sistema de información. Así que sí, se ha incluido como parte esencial las constantes capacitaciones con todos los agentes que tienen que ver con el manejo, uso y producción en los sistemas de información. Sergio, en el primer bloque se mencionaba, se hacía la comparación de un sistema con un avión. Hablando de obstáculos, ¿quiénes o de qué manera ha costado o se han tenido barreras para que la gente se suba a este avión de los sistemas de información? Muy bien. Muchas veces se piensa que el factor de presupuesto es el reto más grande y sí hay que aceptar de que hay muy poca inversión en tecnología de información y otra vez por eso es importante separar el sistema de información de la tecnología de información. La tecnología de información es clave y con ello podemos tener procesos ágiles y oportunos y es necesario invertir en este apartado. Y hay que aceptar que como Estado hemos tenido un retraso en esa inversión. Muchas instituciones se quejan de no tener equipo actualizado o equipo de cómputo o conectividad adecuada para poder transmitir lo que están haciendo. Ese es un apartado en el cual creemos que es un desafío que hay que invertir. Pero retomando a su pregunta anterior, también un reto muy importante es el fortalecimiento de las capacidades del personal también que tienen que ver con las tecnologías de información. Así que creo que retomando el ejemplo es volver al piloto que también maneja ese avión y también al controlador aéreo que guía al que maneja ese avión. Sergio, dentro del sistema, ¿ahí existe alguna posibilidad de poder cuantificar o visualizar los usuarios que cada vez están consultando más un sistema de información? Evidentemente, nuestro usuario principal como sistema de información es el Consejo Nacional. Es la instancia que marca la ley del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional para tomar decisiones. En esa instancia, por medio de la instancia de votación, es que se toman las grandes decisiones, se aprueban planes, se ejecutan proyectos, etc. Así que nuestro principal usuario hasta este momento ha sido el Consejo Nacional, pero no ha sido el único usuario. Institutos de investigación, centros de investigación, periodistas, estudiantes cada vez se acercan más a esa cara visible que es el portal del sistema de información. La propia Procuraduría de los Derechos Humanos se ha acercado y ha hecho algunas observaciones que tienen que ver con el mejoramiento del sistema de información. Y eso lo vemos con muy buenos ojos, porque en la medida que se use la información, en esa medida los sistemas de información se mejoran. Solo el uso constante de algún aspecto lo vuelve mejor cada día. Así que consideramos de que cada vez hay más usuarios del sistema de información, pero tenemos un reto y un desafío muy importante, la ciudadanía en general. Queremos empoderar al ciudadano para que pueda informarse acerca de cuál es la situación de SAN en este país y también cuál es el avance y el efecto de los programas y planes que como Estado hemos diseñado para poder incidir en la seguridad alimentaria nacional, sin temor a contar de repente los desafíos o los obstáculos o los avances lentos que en el proceso pueden haber. Queremos empoderar al ciudadano con esta información. Gracias, Sergio Hugo. El tiempo es corto en televisión. Queremos dejarlo con su mensaje final a la población que nos ve a través del canal de gobierno. Bien, a la población que nos ve y que nos escucha a través del canal de gobierno, los invitamos a visitar el portal electrónico del sistema de información, el www.sinsan.gob.gt, y que juntos generemos esta cultura de la información para que tanto ustedes como nosotros tomemos decisiones informadas todos los días. Muchas gracias. Gracias, Sergio Hugo, y a usted que nos ve a través de Canal de Gobierno. Queremos agradecer su sintonía y también invitarlos a que participen con nosotros
recibiendo sugerencias, comentarios y qué temas quiere que abordemos. A través de nuestras redes sociales nos pueden encontrar. Nos vemos en una próxima edición. Que descansen.